Ya lo hace, hace. Vamos, subida de Peñalabada. Pues mira, la montaña del árbol. Ya, espérate, el ejemplo se lo pone. Por el nombre. Estamos subiendo por la ladera lateral. El pino no se ve. El pino que no está detrás. No, por aquí. No. El pino va equivocado. Un mochuni. Ya hemos venido corriendo desde allí. Quita, quita el coche, quita el coche. Se ve el camino. Ahora va a grabar el puente, el túnel por donde nos hemos metido. Peligroso precipicio. Vamos, repite. Estamos al lado de un peligroso precipicio. Ya está muy grande y todo ya. Vemos las dos corrientes de agua que se juntan en los laterales de la montaña. ¿Se edita noche o qué? ¿Eh? ¿Se edita noche? Yeah. Tú habla. De la Beto perdido. Oh, no, no puedo, no puedo. ¿Cómo es? Ayúdame. No queda un tracho, boludo. Ahí tenemos el pino legendario. Vamos encima allí. Y después para el pino. Estamos a tanta altitud que hay que mascar hoja para coger oxígeno. Hay un gran glaciar entre medias que es peligrosísimo. Hay cada grieta. Tienes cuidado con las grietas, Si ves que me puedo, por favor, tirar para atrás de toda mi línea. Una vez que nuestro cámara está asegurado, os voy a enseñar cómo hay que escalar una gran pendiente. Hay que ir asegurando primero los pies para soportar mejor nuestro peso y luego ir subiendo. Virgen. Tenemos el abeto. Pues el pueblo, macho. Pero Dios. Son todos pueblos, El talar no se va a ver. Lo que se ve de aquí es nieve. ¿Dónde? De verdad. ¿Dónde? Subí el otro día, tío. Para. Yo subí alguna de aquella de allí, no me acuerdo de nada. Estamos a punto de alcanzar la cumbre. Mira la por tío. Mira, aquí hay una caseta fijo. Era. Chao. Competidor. Encima, vamos a tocar la cima ya que estamos aquí. Pues a la montaña de Cribera. Mira ese. Tenemos agujeros de serpientes, cobras y eso de cascabel. Esto es no hay más peligro en toda la comarca de allí. El árbol. A ver, tío, vamos a estar, me iba a decir. Aquí iba a verlo yo con sol. ¿Quién iba a decir a mí que iba a haber agua con sol? Porque me he liado a ver un documental de Franco y cuando quedas ahí, ya. A jugar un montón al ejército, ¿sabes? ¿Y eso? Segunda plaza que salga. Del ejército. ¿Tienes que tener graduado? No, segundo de la ESO, pero. Y eso fue el colegio, ¿no? Sí. Seguro. Yo no, yo era la iluminación seca en el colegio. Pues ni que troncago que tiene. Lo más que las hojas no pueden seguir, me espaldean por la falta de oxígeno. ¡Dios! Tenemos otro agujero. Vaya si descubrimos ahora que es un maletín lleno de oro.
¿Cuál de los dos bajaría con vida? Bueno, sí, bastante, tío. Todo lo perdimos. Tú te dejas una moneda más por la gasolina y todo eso ya. A ver si alguna moneda cae, si cuatro no. Si los lingotes, ¿qué? Tío. A ver, ¿cómo vendemos eso? Eso no se puede vender. Poco a poco, ese del compro oro. En lingote. Coño, pues fíjate, tío, macho. Vamos a proceder a tocar el pino. A ver, tío. Dios. Vamos, vamos. Luego, luego haces tú fuerte, ¿no? ¡Oh, my God! Segunda cima. Mira. Segunda cima de mi carrera. De más de 500 metros de altitud. Ha subido 2.500. Aquí, mira, aquí es muy difícil subir. Aquí no hay señales de vida. Graba, graba ahí. No hay señal. Esto es bien. Te quítale. No, no hay restos de vida por aquí cerca. Ey, todos unos borrachos. No me he partido tan lejos. Todos unos borrachos. Y chiquillo va a beber Fanta de naranja. Sube aquí la gente. ¡Gracias!